Esto tiene que parar ya. Hello, Bookeaters, bienvenidos a un nuevo book haul, como habéis visto por el título. Es el book haul de 2 meses. He empezado a recolectar el 7 de julio y terminado el 7 de septiembre. Bueno, hoy es 15, pero vaya, los últimos libros que están aquí me llegaron el día 11. Sí, yo creo que fue el 11. Fue el 11. Así que 11-12 de septiembre, así que es 2 meses de libros. 2 meses que me he dedicado a comprar un montón de libros. Gracias, Vinted, que no patrocina este vídeo, pero como si lo hiciese, porque todos los libros están comprados en Vinted, bueno, casi todos. Y definitivamente después de esto voy a entrar en una prohibición de comprar libros, con una condición para mí misma, y es que, primero estoy perdiendo la voz, genial, con una condición a mí misma, y es que justo este semestre, este cuatrimestre, porque ya no quedan 6 meses de año, pero vienen libros muy importantes para mí: Cazadores de Sombras, Sarah J. Maas, T.J. Klune, que está ahí abajo. Entonces, y Laia López. El tema es que, eso, vienen libros de autores importantes para mí, así que voy a entrar en una prohibición de libros, salvo por, creo que me voy a decir 5. Así que vamos a empezar. Unos cuantos de estos libros ya están leídos, los que están leídos os pondré incluso de qué wrap up son, o por lo menos la nota que les di y demás, y cuándo los leí. Y los que no, pues obviamente no aparecerá nada. Podemos hacer un contador incluso de cuántos están leídos y cuántos no. Aviso, la mayoría no. Pero bueno, el primer libro que compré fue Hierro de Holly Black, la tercera parte de la saga de los cuentos de hadas modernos, o un cuento de hadas moderno, que, bueno, pues creo que ya os lo comenté hace unos cuantos vídeos, que andaba detrás de esta saga, que tenía el primero en la primera edición que salió como hace 12 años o así, y lo tenía, pero no me acordaba, entonces que quería comprarlos y aprovechar para comprarlos de segunda mano, porque el segundo es el único que me compré yo de primera mano. Conseguí el primero y ya tengo el tercero, y es una saga que quería haber leído este verano, pero como podéis ya intuir, no he leído. Así que, bueno, pues por lo menos la tengo completa, y este va a ir saliendo prontito, yo creo, porque Holly Black, señores, Holly Black. El segundo libro es Un baile con el príncipe de los Fae, de Liz Cova. Es como la segunda parte en este mundo de... no sé cómo se llama la trilogía, pero vaya. El primero es la de Un trato con el rey de los elfos, que ese sí ya lo he leído. Y pronto leeré este, porque además este está de segunda mano comprado. Y el tercero también está de segunda mano comprado. Así que, lo dicho, pronto me pondré y maratonearé esta trilogía de Elise Cova. Porque además ahora en agosto ha salido una nueva y me queda por leer La hechicera del aire. Una cosa así. Pero bueno, no sé muy bien de qué va, solo sé que en este universo hay como distintas tribus de seres paranormales, fantasiosos. Están los elfos, que es el primer libro, están los fey y están los vampiros. También había sirenas, si no recuerdo mal, y alguna cosa más. Así que pues cada uno deduzco que irá centrado en una de esas tribus, y está concretamente en los fey, que todos amamos a los fey desde... nuestra querida Sarah J. Maas y su Acotar series. Así que... un libro que está leído, reseñado y os he hablado bastante por aquí y no os va a sorprender a nadie es Love Theoretically, o el teorema... no, no es el teorema del amor. Es... ¿cómo lo han traducido? No sé cómo lo han traducido, pero bueno, la portada es exactamente igual traducida. Tiene un montón de post-its y, si no recuerdo mal, le di 5 estrellas porque es Sally Hazelwood. Cuenta la historia de una chica que es doctorada, pero para llevar a cabo su vida, poder pagar sus necesidades y demás, entre ellas su seguro de salud, es escort, básicamente, es acompañante de lujo. Entonces, bueno, pues resulta que un día ella está intentando entrar en esta universidad muy importante, y para ello pues tiene que pasar como un concurso, unas pruebas y demás, y uno de los jueces es el hermano mayor de uno de sus clientes, al cual conoce por haber ido a ver a la familia con su cliente.
Y bueno, pues se lía un poco petarda así porque el chico este parece que la odia, entonces ella teme muchísimo por su carrera, pero dice, este no me va, no va a ser justo, no esto, o va a destapar que tengo que ser Skrull para poder pagarme la insulina, porque sí, tenemos una protagonista diabética en este libro. La verdad que es muy gracioso, Elle Hazelwood, como siempre, chapó, y este está leído. También me compré, justo a la vez que compré el de Love Theoretically y el siguiente que os voy a enseñar, An Ember in the Ashes, con la portada que yo quería. Lo van a traer en España, así que no paniquéis con estas portadas. Si lo queríais leer, que nadie panique aquí, porque van a traer una llama entre cenizas de Sabataire, que salió hace un montón de años con la portada fea. Entonces yo quería el primero con esta portada. Y ahora por fin tengo la portada que me gusta, así que pronto leeré An Ember in the Ashes y A Torch Against the Night, que es el segundo, que tiene un caballo precioso. Y el tercero está en mi librería de confianza de Toulouse con esta portada, así que iré a por él. Pero bueno, ya tengo An Ember in the Ashes con la portada que me gusta. Y lo dicho, va a salir pronto en castellano. No sé si lo trae Puck. No lo sé. Estará aquí escrito, pero viene ya en castellano. Y en ese momento, en esa ida a esa librería de confianza de Toulouse, compré King of Wrath de Ana Juan, porque ya os he ido diciendo que el primero no me gustó nada, o sea, Twisted Love no me gustó nada, pero que después la saga Twisted sí que me ha ido gustando. Y en este caso, bueno, pues tenemos mafia, tenemos matrimonio forzado, proximidad forzada y alguna cosa más. Y yo os recomiendo que primero, si vais a leer esta serie, que no sé cuándo la van a traer, pero bueno, seguramente en España traigan primero toda la saga Twisted y luego traigan esta, pero si no y lo vais a leer en inglés, no os adelantéis, porque en el tercer libro se menciona a los protagonistas de esta, de Twisted Hate, se menciona a los protagonistas de esta serie. Entonces, si no queréis comeros spoilers de esto, o incluso del cuarto libro de Twisted, que es por lo que yo no he leído todavía este libro, no leáis King of Wrath, esperaros a leer todo Twisted, toda la serie Twisted, y luego leéis King of Wrath y King of Pride, que es el segundo, si no recuerdo mal, que ese no lo tengo. Pero bueno, pequeño aviso, porque yo he estado a punto de leerme este y gracias al cielo estaba justo con Twisted Hate antes y vi que empezaban y dije, guau, es que me puedo comer un spoiler del último libro y no quiero. O sea, a ver, me imagino que va a acabar bien, pero no quiero comerme spoilers. O sea, justo, o sea, justo después, no sé, al día siguiente o a los dos días de venir de Toulouse y comprar, a los dos días, porque eso me los compré un miércoles, el viernes fuimos a buscar un libro para mi novio a una librería aquí en San Sebastián, bueno, en Guipúzcoa, en San Sebastián concretamente, y vi que en una librería tenían Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, o Mañana y Mañana y Mañana, o Mañana por Tres, o Tomorrow por Tres, llamadlo como queráis. Pero bueno, en esta edición preciosa con la ola de, no sé cómo se llama este hombre, Katsushita Shika Okusai, sí, by Katsushika Okusai. El caso es que tienen esta con el holográfico, o sea, es que no sé si lo podéis apreciar, pero... Y bueno, no es una edición que me guste mucho porque es muy rígida. Me gustaría que fuese un poquito más blanda, pero es la edición de, o sea, de portada la que me gustaba. Y nos cuenta la historia, si no recuerdo mal, o sea, es la historia de dos adolescentes que, o bueno, dos chicos, un chico y una chica, que cuando eran jóvenes eran muy amigos, tuvieron una bronca y en el futuro tienen que volver a trabajar juntos, o sea, sí, tienen que volver a verse, si no recuerdo mal. Y al volver a verse, bueno, pues como que todo esto, toda la bronca que tuvieron y todo aflora. Y además tienen que volver a verse por un trabajo, ni siquiera es voluntario. Así que, pues tengo muchas ganas de leerlo. Y he visto a gente que ha llorado con este libro, así que... ¿Lo leeré antes de fin de año para llorar? ¿Quién lo sabe? Pero bueno, si me veis que voy un poco acelerada, es que porque acabo de empezar la segunda pila con este libro. O sea, llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6 de... muchos... Me recuerda un poco a la historia o el tipo de historia de Donde Todo Brilla de Alice Kellen, así como una pareja que van desde pequeños y amigos a muchas cosas que van pasando a lo largo de su vida y te va contando su vida. Así que ya os contaré cuando lo lea, pero de momento me da esos vibes de Donde Todo Brilla.
Pukiters, si habéis visto un cambio, si la cámara no está igual, he intentado que se acerque lo máximo posible el outfit, el maquillaje y todo, pero desde que grabé la que habéis visto hasta ahora han pasado 2 días. Sin hacer esta introducción o reintroducción más larga, voy a continuar con el libro que en el que lo había terminado o lo había dejado. El siguiente libro del que os voy a hablar es Un destino de ira y fuego de K.A. Tucker o K.A. Tucker. No sé ni si es una mujer ni si es un hombre. Ahora os digo. Es una mujer de Toronto. En fin, nos cuenta la historia de una chica que es una ladrona de Nueva York y que de repente, si creo, la secuestran y se la llevan a un universo de magia. Y la verdad que eso me recuerda un poquito a Una maldición oscura y solitaria. Y en este caso la protagonista es una ladrona de Nueva York, por lo que leo aquí. No es una sinopsis muy completa, la verdad. Pero bueno, que acaban llevándosela a un reino gobernado por la magia. Mundo desconocido gobernado por la magia. Así que... maravilla. Además la primera frase es: este hombre me ha condenado a muerte después de besarme. Es como... por favor, ¿qué es eso? Madre mía. Y luego ella tendrá que fingir para salvarse. Él deberá confiar en su peor enemiga, pero el destino tiene sus propios planes. La verdad que es una editorial para mí nueva. Se llama TBR o To Be Read. Lo pone ahí detrás. Y la verdad que viene fuerte porque viene con esta y Imperio, Empire, la nueva de Iria y Selene, pues las está publicando esta editorial y él es muy fluffy y tengo ganas de leerlo, la verdad. Yo creo que este va a ser uno de los que, spoiler, me lleve de viaje pronto. Pero bueno, no os digo más. Tengo muchas ganas de leer este libro porque pinta súper interesante. También, gracias a mi amigo Vinted, conseguí pétalos de papel con su faja. O sea, si yo os digo que este lo he comprado en librería, ¿a qué me creéis? Bueno, pues no lo he comprado yo, lo ha comprado otra persona y me lo ha mandado nuevo. O sea, nuevo. No sé si podéis ver, pero todos los bordes están bien, no tiene ningún golpe. Yo estas cosas flipo. Y la faja, o sea, yo lo que flipo es que venga con la faja todavía, porque yo lo primero que hago cuando compro un libro es quitarle la faja. Pero bueno, este libro de Iria y Selene pues cuenta un poco el mismo estilo de ese del que os acabo de hablar, de una chica, si no recuerdo mal, que vive como en nuestro mundo y un día la absorbe un libro y se va a un mundo de fantasía. Creo que es. Tani es una chica normal o lo era hasta que se la tragó un libro. Eso es. Y llegó a Albion. Albion. Una dimensión regentada por una clase noble, papá. Y bueno, pues obviamente la chica normal, Dani, pues se va a sentir atraída seguramente por el protagonista masculino, que por lo que veo aquí se llama Marcus y es el príncipe o el rey o... creo. Igual no. Igual me estoy confundiendo y simplemente es un personaje que tiene como el poder para transportarse entre mundos. Y ya está, no tiene por qué ser el rey de este mundo mágico. Pero la verdad que este libro lo han amado muchísimo. Tiene una edición preciosa. No sé si podéis ver, pero esos son pétalos de flores. Y tengo muchas, muchas, muchas ganas de leerlo. Porque además, ya sabéis, Iria y Selene, o igual no lo sabéis, pero Iria y Selene son de mis autoras favoritas. Entonces, leer un nuevo libro de Iria y Selene y... Siempre es bien leer a Iria y Selene. Así que... lo veréis pronto este por el canal, seguramente. El siguiente libro, o los siguientes 3 libros, fueron mi regalo de cumpleaños, que fue el 31 de julio. Creo que subí vídeo el día anterior, si no recuerdo mal. Pero bueno, el 31 de julio fue mi cumpleaños y este ya lo he leído, así que os lo enseño. La trenza de Leticia Colombani. Os he hablado de él en el Wrap Up de agosto, si no recuerdo mal. Así que os lo dejaré ahora mismo en la i. Pero que sepáis que ya está leído, le puse un montón de post-its y que me destrozó un poco la mente porque no sabía qué opinar de este libro una vez que lo había leído. Me fascinó, me dolió, me... un pelo. Me fascinó, me dolió muchísimo. La historia es como muy real y muy... hay partes que son muy crudas
Y bueno, pues nos cuenta la historia de tres mujeres, que una es de la India, otra es italiana y la otra es canadiense. Y bueno, pues cada una de estas mujeres tiene su vida y tiene que salir adelante con sus problemas y demás. Y lo curioso es que las vidas de estas tres mujeres en un punto de la novela se ven entrecruzadas, es lo que pone en la sinopsis y no quiero decir nada más. Y la verdad que incluso el saber eso para mí era como un cómo se van a entrecruzar las vidas de estas tres mujeres que son tan diferentes y tan distintas la una de la otra, pues lo hacen. Pero no voy a decir nada más. Ya lo he leído, si queréis saber mi opinión, pues eso, vais a ese vídeo y bueno. Este fue un regalo bastante inesperado. Además, como parte de ese regalo de cumpleaños, me regalaron Torre del Alba de Sarah J. Maas, que bueno, pues es la novela corta que, si no recuerdo mal, el protagonista es Keyol de El Trono de Cristal. De hecho, sale, tengo aquí el precio todavía puesto. ¡Qué desastre de personas soy! Keyol es uno de los personajes principales en el primero y en el segundo libro, si no recuerdo mal, porque no he leído el tercero, entonces no os puedo decir si en el tercero sigue siendo. Voy a romper el libro quitándole la pegatina. Pero bueno, el caso es que, si no estoy equivocada, este libro va sobre Keyol, y no quiero leer la parte de atrás porque no me quiero hacer spoiler, porque es un libro de novelas cortas, o una novela corta se supone, que hay que leer bastante avanzada la saga, que está justo ahí. Lo que veis de en blanco, esto, es las páginas de Imperio de Tormentas, creo. Sí, Imperio de Tormentas. Que lo tengo así puesto porque es como una forma de castigo, de no voy a ver el lomo del libro hasta que no lo tenga leído. Pasa lo mismo con Cazador de Sombras. Entonces, bueno, pues lo tengo así y este libro lo tenía separado para enseñaroslo ahora en el book haul. Perdona, tengo la garganta hecha una mierda. Pero bueno, lo tenía separado para hablaros de él en el book haul y ahora pues ya lo pondré allí con sus hermanitos. Pero se supone que es una novela corta del universo de Trono de Cristal y que hay que leerlo, creo que es antes del último. O sea, creo que Hydra los está sacando en el orden de lectura. Por lo tanto, este hay que leerlo justo antes de terminar la saga. Por lo tanto, no voy a leer la sinopsis porque no me quiero comer ni un spoiler. He vivido muy bien sin comerme apenas spoilers de esta saga. O sea, me he comido spoilers de nombres de personajes que salen como al final, pero como no sé qué relación tienen con los del principio, vivo muy bien, vivo muy feliz. No sé de qué va la serie. Entonces, sé que en algún momento todo va a cambiar y todo va a explotar. Pero vivo feliz, así que no me voy a hacer yo misma, a mí misma, los spoilers. De todas maneras, es una edición preciosa. Y bueno, pues creo que estos libros voy a tener que acabar bajándomelos en ebook, porque no va a haber nadie que se lleve esto por ahí a pasear. Pero bueno, por lo menos está aquí, ya lo tengo. Fue un regalo de cumpleaños que elegí yo para mí y le quitaré la pegatina de precio en algún momento. Y por último, de ese regalo de cumpleaños, un libro que tenía muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de tener y la verdad que se me está pasando desapercibido en mi lista de TBR, y es La parte más oscura del bosque de Holly Black. Lo ha sacado la editorial Hydra, volviendo a sacar, manteniendo como su liderazgo o su en sacar los libros de Holly Black. Ya os hablé de que había habido un poco movida porque Puck ha sacado va a sacar la nueva serie de Holly Black, que es la del legado robado. Pero Hydra sigue teniendo los cuentos de un cuento de hadas moderno, El príncipe cruel y este. Así que no se pueden quejar. Y bueno, pues este también fue parte de ese regalo de cumpleaños y no lo he leído. Y estoy flipando con que no lo haya leído todavía. Porque es raro. Es bastante raro, la verdad. Que haya... Ah, este sí que sale. Tenía el precio todavía. Que no haya cogido ya a Holly Black y lo haya leído del tirón. Pero bueno, los inicios de capítulo son preciosos, como siempre. Y bueno, pues este irá pronto también. Es Holly Black. Irá pronto. Esos tres fueron mis regalos de cumpleaños hechos por mi novio para mí. Y yo me autorregalé
Los tres siguientes tomos de Spy Family, que son el tomo 3, el tomo 4 y el tomo 5. De ellos solo he leído el tomo 3 y también os hablé de él en el wrap-up de agosto, así que no me voy a centrar mucho en él. Tampoco en ellos, porque os haría spoilers, solo enseñaros la portada. Que este es un personaje nuevo que no ha aparecido hasta ahora en esto, pero este es el hermano de Yor, que, bueno, pues Yuki, si no recuerdo mal, tiene unos ciertos problemas gordos con este hombre, con Twilight, la verdad. Pero bueno, yo es... he dicho Yuki, no sé, Yuri se llama. Y bueno, pues Spy Family 3, 4 y 5. Y para los que no sepáis de qué va, pues os vais otra vez a ese wrap up y ahí os explico de qué va ese y mi valoración sobre el tomo 3. Y si no, ahora mismo aparecerá el wrap up en el que leí por primera vez Spy Family, que es de hace un año o así. Creo que tengo un wrap up de eso. Si está, aparecerá ahora en la I. Pero bueno, va de una familia montada como si fuesen Legos para llevar a cabo una misión. Y la familia está formada por un espía, una asesina a sueldo y una niña que es capaz de leer la mente. Y bueno, pues la verdad que es un manga muy gracioso y vale mucho la pena leerlo. Ahora mismo han publicado, o hace poco han publicado, el tomo 11, así que si queréis empezarlo, todavía estáis a tiempo antes de que sean 8 millones de tomos de ese manga y os dé muchísima pereza. Yo en ello estoy. Estoy intentando llegar al ritmo, pero me cuesta mucho con los mangas. Hablando de mangas, Fruit Basket 12 es la edición de la primera edición que salió con un error de imprenta. No me importa, lo conseguí por Vinted y la verdad que yo lo único que quería era dar fin a esta saga de manga porque me quedé en el 11. Me quedé en el 11, salió el 12, salió con un error de imprenta, retiraron todos los ejemplares al poco de salir y no he vuelto a ver el tomo 12 corregido. Creo que si lo quiero lo tengo que comprar en la página web oficial de Norma y como me da pereza, comprar mangas, no lo compro nunca. Entonces tendría que hacer comprar este y los de Yona, que estoy viendo ahí que también son de Norma, o los de Death Note, también son de Norma Editorial. Pero como no lo hago, pues no me había comprado el 12. Y al final lo vi por Vinted y dije, venga, ya está. O sea, al final el problema era como aquí en un añadido que hay al final de la novela. Y no soy tan fan como para decir, o sea, como para que me fastidie que estas páginas tengan algún error de imprenta. Mientras la historia esté bien y lo que vi fue que la historia estaba bien impresa, pues yo contenta, yo para adelante. Y a ver si lo leo ya y termino de una vez Fruit Basket. O sea, creo que me estoy... lo estoy evitando por terminar Fruit Basket, que siempre me ha sido como, ah, es que me queda el último tomo, no he terminado Fruit Basket. Pero cuando lea este, habré terminado Fruit Basket ya, por fin. Y me quedará una serie menos de manga con la que luchar para llevar al día. Además, compré en Vinted Baltasar, de Claudia Gray. Es la novela spin-off que salió al final de la tetralogía Medianoche, que pensando que no iba a contar nada importante de... aquí tenéis la tetralogía Medianoche. Pensando que no iba a contar nada interesante, no me compré el libro de Baltasar y me pasó bastante en esos años, cuando pues, que tendría 12, 13 años, que empezaba a leer esto y básicamente los spin-offs no me los compraba. Así me pasó con... no lo veis, pero aquí detrás está la saga, la trilogía de Feos. Salió un spin-off que se llama Extras. No se cae la taza, ¿no? Salió un spin-off que se llama Extras y no lo tengo y lo ando buscando. Y me pasó lo mismo pues con Baltasar. Entonces lo vi en Vinted de segunda mano. Me costó, no sé si 5 euros, una cosa así. Dije, venga, o sea, lo compro. Lo que no sé si leeré otra vez Medianoche y leeré luego Baltasar o si leeré Baltasar y ya está. Decidme si os interesa ver un reading blog de Medianoche después de que más de 10 años, después de 15 años de publicarse, más o menos. O sea, voy a ver cuándo se publicó. 2012, pues 11 años. 11 años de que se publicara Baltasar. Si os interesa, ponedmelo en los comentarios y yo haré un reading blog de
leyendo otra vez la saga o la pentalogía Medianoche de Claudia Gray. Paso rápido con este porque ya lo he mencionado antes. Os he dicho que tenía ya esta trilogía de Eliskova completa. Con este la completo. Es un duelo con el Lord de los Vampiros. Y bueno, me encanta esta portada. O sea, no soy nada de portadas rojas, pero esta me flipa. Y es bastante tocho. O sea, el primero es como súper finito y este pues tiene sus 570 páginas. Así que bueno, pues poco a poco iré dándole fin también a esta trilogía y empezaré con las otras de Eliskova que me llaman mucho la atención. Yo os he dicho que Vinted es mi mejor amigo, ¿no? Pues seguimos con libros que he comprado en Vinted. Tejer el alba, de Elizabeth Lim. Tengo, si no recuerdo mal, 6 grullas, que también es de Elizabeth Lim. Sí, 6 grullas es de Elizabeth Lim. Lo tengo aquí, justo aquí debajo, no lo veis, pero está mi carrito de libros. Y bueno, pues nos cuenta, creo que si no recuerdo mal, que es como un retelling de Mulan este libro, y tiene una segunda parte que, si no recuerdo mal, no ha llegado a España, así que tendré que leerlo en inglés, pero bueno, este libro estaba de segunda mano, era una oportunidad y me lo compré. El caso es que nos cuenta la historia de Maya Tamarin, que es una costurera. Lo que pasa es que, bueno, pues en la China imperial las mujeres lo único a lo que pueden optar es a un buen matrimonio. Pero cuando el padre de Maya se pone gravemente enfermo, ella se hace pasar por su hijo para ir a una competición de sastres al Palacio Imperial. Y bueno, pues por lo que pone aquí también, el hechicero de la corte va a jugar un papel importante en esta trama. Y tengo muchas ganas de leerlo. Además es una edición muy fluffy, me gusta, me gusta. Lo leeré pronto y os contaré qué me parece Tejer el alba y a ver cómo consigo el segundo. Que la verdad que era una portada preciosa, era como esta, pero en rojo. O sea, impresionante. Pero bueno, ¿qué os contaré? Otro libro, si es que si algo tiene de bueno Vinted, aparte de conseguir novedades a muy buen precio, es que de vez en cuando ocurren milagros como este. Y es que conseguí Atados a la luz. Tengo aquí justo, los veis, el primero y el segundo de la trilogía Atados al Universo, creo que era. Saga Atados, la trilogía Atados. Y este creo que lo han descatalogado, porque lo estuve buscando por Amazon, lo estuve buscando por Casa del Libro, lo estuve buscando en un montón de sitios y no lo encontraba. Y no sé si es que la galera pues ha hecho como un cambio, un rebranding, un no sé, está haciendo como cosas muy raras. Y no sé si es parte de eso que al hacer los cambios pues están sacando libros que igual no se vendieron o demás. Pero este libro no lo encontraba por ningún lado. Y lo encontré de segunda mano, más barato y bueno, o sea, es una trilogía que me estaba gustando muchísimo cuando la estaba leyendo en su día y necesito seguir leyéndola, o sea, necesito terminarla. Tengo un problema con las cosas inacabadas, por lo que podéis ver, con lo de Extras, Baltasar y ahora esta trilogía. Pero ya por fin la tengo y de verdad está como si lo hubiese comprado nuevo en la librería. O sea, está como si lo hubiese comprado nuevo. Increíble, maravilloso. Muy feliz y muy contenta y tengo ganas de leerlo ya y terminar esta trilogía. Ya para terminar un poquito con esta parte de Vinted, luego al final vienen un par de libros más, pero para terminar ya con este bloque que parece que es solo, bueno, sí, es que solo compro libros en Vinted últimamente. Pero bueno, para terminar de ese bloque. Así que esto es Un Felices para Siempre de F.T. Lukens. F.T. Lukens tiene muchos más libros publicados, pero creo que ahora mismo están empezando a publicarlo en España. Y este es uno de los primeros que le vi a él. Luego también había como en, no sé cómo es uno de piratas. Os pondré la portada por aquí, porque además es que tiene una portada súper bonita en inglés, muy parecida a esta. Y en castellano le hicieron como un horror, o sea, intentaron imitar la portada y no le salió bien. O sea, es un poco como lo que pides por AliExpress y lo que te llega, pues es un poco así. Pero bueno, compré este de segunda mano. Cada vez que hago así, tapo el foco y no me ilumina la cara. Compré este de segunda mano en Vinted. Es muy, 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 muy finito. Y lo leeré yo creo que muy pronto porque no llega a las 300 páginas. No digo nada y lo digo todo, ¿verdad? Como he mencionado antes, yo quería leer King of Wrath
Pero me di cuenta en el tercer libro de esta serie que si leía King of Wrath antes de comprarme este y leer este, era muy probable que me comiese spoilers de este. Así que pues le mandé a mi novio a la librería de Toulouse, que me gusta, y le hice comprarme Twisted Lies, porque justo nos íbamos a ver en un viaje por Francia. Y entonces le dije, cómpramelo y me lo llevas y así ya lo tengo. Y ya lo tengo. Y pronto lo leeré y os contaré qué pasa con Christian y... no me va a salir el nombre de ella. ¿Por qué? Ah, Estela. Que ya es la última pareja que nos queda en la saga Twisted. Así que os contaré qué me parece y os daré mi opinión antes de ponerme con la nueva saga de Ana Juan, que es la de King of Wrath o Rey de Ira. O de la ira, o no sé cómo lo van a traducir. No sé cómo lo vayan a traducir, pero bueno, ya está. Twisted Lies en mi poder y paciencia, lo leeré pronto, espero. Si el anterior fue un pseudo regalo de mi novio, este fue un regalo de mi madre. Me regaló Amor Azul o Out of the Blue de Jason June, que sirenas LGBTQ+. Ya está. Creo que va, básicamente, no voy a leerlo atrás. Voy a ver si me acuerdo de él cuando lo leí. Va de que las sirenas tienen que hacer una vez en su vida como una especie de caridad y salir a la tierra y ayudar a un humano. Entonces, esta sirena ayuda a un humano y acaban como... Bueno, sirena tritón. Acaban como sintiendo algo más el uno por el otro. Leo. Crest odia la idea de tener que pasar un mes en tierra firme, pero todos, les serenides, adolescentes deben vivirlo una vez en la vida. Las reglas son fáciles, ayudar a un humano durante un ciclo lunar y regresar después a Pacífica para convertirse en un esabie, o fracasar y quedarse atrapade en el mundo de los repugnantes y desconsiderados humanos para siempre. Ya en Los Ángeles, con cuerpo terrenal, Crest conoce a Sean, un socorrista cuyo novio le ha dejado hace poco y acepta ayudarle a recuperarlo. Sin embargo, a medida que pasan más tiempo juntos, Crest empieza a cambiar su opinión sobre los humanos y se sentirá literalmente entre dos aguas. La verdad que es muy bonito y me encanta que la foto del autor es una ilustración de él como sireno. Y bueno, pues... este debería leerlo antes de que se pase el verano del todo, pero bueno, igual ya un poco tarde. Debería leerlo antes de que se acabe el verano, pero yo creo que ya no me va a dar tiempo, así que igual en otoño, quién lo sabe, tengo que preparar el TBR de otoño. De momento, ahí está. Recta final, y es que el primero que os voy a enseñar ya está leído, es un manga y apareció en el wrap-up de agosto, así que... Princesa Bibliófila 3, el tomo 3 de este manga que voy al día, que nos cuenta la historia de una chica que ama sobre todo leer en su mundo y acaba prometida al príncipe de este reino, que le promete que... al prometerse con... ¿cuántas veces voy a decir prometer? Pero bueno, él le hace un trueque y es que si ella se promete con él para casarse, él la liberará de todas estas presiones sociales de tener que asistir a bailes, buscar un marido y demás. Y además, al estar ya prometida y sobre todo con el príncipe real, el heredero al trono, tendrá acceso a la biblioteca real. ¿Y qué le puedes decir a una persona que ama leer más que eso? Lo que pasa es que poco a poco ella se va dando cuenta de que no solo está con el príncipe por el trato y por poder leer, sino que sentimientos surgen, sentimientos evolucionan, y cuando ve que su compromiso ficticio, por así decirlo, o compromiso arreglado, pende de un hilo, se empieza a plantear un montón de cosas. Tomo 3, me gusta mucho esta serie de mangas y pretendo continuarla al día si todo va bien y así no tener que estar como con Jonah o como con Death Note o como con Fruit Basket peleándome para llegar a estar al día con estos tomos. Además, en Vinted me compré Tú antes que yo, que es una relación entre una persona con autismo y... ahora os digo. Ella tiene un trastorno del espectro autista y él está obsesionado con el control y detesta lo inesperado. Sus amigos les organizan una cita, entonces para vengarse de sus amigos deciden que van a hacer como una mega hiper ruptura dramática para que les dejen en paz. Lo que pasa es que para que haya una ruptura muy dramática tiene que haber una relación muy pasional y bueno, pues el roce hace el cariño y acabarán juntos.
La verdad que es un libro que cuando vi que lo iban a publicar me llamó muchísimo la atención y no lo había comprado hasta ahora. Lo vi muy barato y me lo compré y creo que me costó 5 euros el libro. Así que aproveché y ya lo tengo. Y es que es una pasada porque sé que este lo han sacado por 12 con algo, una cosa así, nuevo. Y yo lo conseguí por 5 y es tapadura. O sea, estos libros ahora mismo en el mercado cuestan 20 euros. Tengo un libro que quería dejar para el final, porque fue un libro, una compra bastante inesperada. Y es que yo este libro no lo iba a comprar en inglés, lo iba a comprar en castellano, porque venía con una edición especial, pa, 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 todo, tralala. ¿Qué pasa? Pues que la última vez, hace 4 semanas que estuve en Toulouse, fuimos a hacer bibliotecas, librerías, perdón, y acabé comprándome Fourth Wing de Rebeca Yarros. Alas de sangre, como lo van a traducir al español. Es la edición tapa blanda, no tiene nada especial. Bueno, aparte de que brilla, tiene un lomo precioso. No tiene nada más, no tiene nada especial. No sé si acabaré comprándome la especial en castellano o si simple y llanamente iré por las de inglés y ya está. Pero tengo Fourth Wing. Y creo que este libro se merece, con todo el hype que hay ahora mismo en el mundo, se merece que haga un blog sobre este libro, sobre la lectura de este libro, y os cuente todo lo que me ha parecido Fourth Wing. Después también compré The Long Game de Elena Armas. Sabéis que amo Elena Armas. Desde que leí The Spanish Love Deception, decidí que iba a ser una autora a la que leyese siempre, 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 siempre. Y leí el, no sé cómo es en castellano, pero The American Roommate Experiment, que es el segundo, que es que no tiene nada que ver con American Roommate Experiment, la traducción que le han hecho. No sé si es experimento de amor en Nueva York, ¿puede ser? Creo que sí, creo que ha acertado. Pero bueno, el caso es ese, y ahora ha salido The Long Game. Está en castellano, así que si lo queréis leer, lo tenéis libre, o sea, libre. Lo tenéis en castellano, está en inglés también, han salido más o menos a la vez. Y yo, pues como tengo todos en inglés, lo quería leer en inglés y lo leeré. Creo que no tiene nada que ver ya con el universo de The Spanish Love Deception o Farsa de Amor a la Española. Creo que ya este va por libre, pero la verdad que mantiene como esta estética de las portadas, con una palabra en letra cursiva y lo demás en mayúsculas y en sans, sería esta letra. Pero no sé, me llama mucho la atención, y eso que no tengo la edición bonita, bonita, porque hay una edición que tiene un gato y una cabra, y yo tengo la cabra aquí. Y aquí atrás. Pero bueno, hay el gato. Pero hay una que tiene como el gato aquí sentado encima de la M, y no sé qué historias, la cabra por aquí. Pero bueno, lo leeré y os contaré de qué va, lo leeré pronto. Son 370 páginas, y este es otro de los que va a ir de viaje conmigo pronto. Después me compré en preventa La Guardia del Rey de Nora Sacaby. Si lleváis un tiempo en el canal conmigo y habéis visto mis vídeos, sabéis que estoy amando la trilogía All for the Game, que el primero me voló la cabeza porque no era para nada lo que yo esperaba en esta trilogía, que el segundo me flipó, y bueno, pues ya tengo el tercero. El problema cuando compré el primero y el segundo fue que, como no los pedía la editorial y directamente fui a tienda, pues no sé qué pasó exactamente, pero cuando iba a tienda no estaba, y no estaba, y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba, y al final no sé si me los pedí por internet o qué. El caso es que una vez aprendida la lección, vi que por Amazon me llegaría como por estas fechas. De hecho, creo que la semana que viene me iba a llegar. Por Fnac una cosa parecida, y en Casa del Libro lo tenían en preventa para llegar el día de publicación, que era el día 6 de septiembre, si no recuerdo mal. ¿6? Creo que era así. El caso es que lo compré por Amazon, o sea, por Casa del Libro, y me llegó el día 11 de septiembre. No me he puesto todavía con él, pero tengo muchas ganas de leerlo, porque ¿dónde acabó el segundo y dónde empieza este? Y sé que muy, 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 muy al principio ya como que explota la tensión entre los protagonistas, el protagonista y el interés romántico, que he intentado, si seguís los vídeos del canal, he intentado mucho
que fuese secreto no decir nada, porque a mí me voló la cabeza. Yo pensaba que iba a ir por un lado y fue por otro completamente distinto. Entonces nunca he querido deciros nada por si a vosotros os pasaba exactamente igual que a mí, que pensabais que iba a ir por un lado y luego ¡boom! ¡Sorpresa! Así que bueno, pues en este está ya todo. Y es otro de los que espero llevarme de viaje. Si no me lo llevo así en físico, pues al menos llevármelo en PDF o en ebook o lo que sea, pero tengo muchas ganas de leerlo. O sea, no os hacéis una idea de la necesidad que tengo de leer este libro ahora mismo. Y ya para cerrar este wrap up, que este segundo segmento ya tiene 40 minutos y el anterior tenía 12. O sea, va a ser el book haul, he dicho un wrap up, ¿verdad? Va a ser el book haul más largo del canal. También yo creo que va a ser el book haul con más libros del canal. Y precisamente por esto es que vamos a empezar con la prohibición de comprar libros. Pero bueno, los dos últimos son Hook de Emily McIntyre será. Pero bueno, una historia de nunca jamás. Esta mujer se está dedicando a reescribir los cuentos de Disney. Y bueno, pues lo compré de segunda mano, también muy barato. Me vinieron con estos dos marcapáginas. Que en realidad, pues no sé si es que fue un regalo a la chica que lo vendía, porque por lo que pone atrás parece como si fuesen marcapáginas de regalo de cumpleaños. Pero bueno, lo compré de segunda mano y lo leeré pronto, yo creo. La verdad, me llamaba mucho la atención y no sabía si al final esperar y comprarlo en inglés o comprarlo de segunda mano en castellano. La situación de Vinted eligió por mí, lo rebajaron bastante y aproveché y me lo compré en Vinted. Y ya os contaré qué tal el retailing de Peter Pan, porque creo que es el único cuento que no he oído nada, ningún tipo de retailing de él. Así que os contaré cuando lo lea, pero estad atentos en el canal porque espero que sea pronto. Es cortito, tiene pinta de que va a ser de estos que te lees de golpe y porrazo, de una sentada, y ya os contaré. Y ya para terminar, un libro que ahora mismo en el mercado está por 20 euros y yo me lo he comprado por 10. Amarilla, de R.F. Kuang o Rebecca F. Kuang. Este libro ha volado la mente de prácticamente todo internet. En Estados Unidos la gente lo ha amado. Se llamaba Yellowface y básicamente nos cuenta la historia de... Bueno, para que veáis por dentro. Nos cuenta la historia de dos escritoras, una de ellas muere y la otra decide apropiarse de su manuscrito y venderlo como si fuese de ella misma. El problema es que la escritora que murió, si no he entendido mal, la escritora que murió era asiática y la escritora que le robó el manuscrito no lo es. Entonces, por supuesto que hay un tema de apropiación cultural y demás muy importante. Y os leo. Athena Liu es una escritora famosa y June Hayward es una escritora a la que no conocen ni en su casa. Cuando Athena muere de forma tan inesperada como extraña, June le roba su último manuscrito, y no solo eso, lo publica como si fuera obra suya. Sin embargo, hay evidencias que amenazan con poner en peligro el éxito de June, el éxito que June... Sin embargo, hay evidencias que amenazan con poner en peligro el éxito que June ha conseguido de manera tan, por decirlo finamente, cuestionable. Y es entonces cuando descubre hasta dónde está dispuesta a llegar para conservar la vida que ella cree que merece. Me llama mucho la atención. No es el tipo de libro que suelo leer yo, porque, lo dicho, si sois bookiters de largo aquí en el canal y habéis visto muchos wrap-ups, sabéis que el thriller y demás no es como mi tipo de... No sé si lo catalogaría como un thriller. Pero bueno, como así como el misterio, los asesinatos y los robos y demás, no es mi tipo de libro, pero desde que estoy leyendo Una herencia en juego... Siempre voy a decir los juegos de la herencia. Desde que estoy leyendo Una herencia en juego, este rollo de misterios y de intrigas y de buscar solucionarlo y demás, me está empezando a interesar un poco. No creo que vaya a empezar ahora a leer novela negra porque este es mi mundo. Sobre todo este. Pero bueno, el caso es que desde que estoy leyendo Una herencia en juego me está llamando mucho más la atención los misterios. Y por supuesto que si todo el mundo está hablando de Yellowface, incluso la gente que no lee este tipo de novela y le está encantando, tenía que probarlo yo también.
Así que me hice con él, aprovechando pues eso, que alguien lo había subido por 10 euros a Vinted. Me hice con él y lo necesitaba. Y además es que, mira, yo no soy de libros como súper llamativos o demás, pero es que este me llama mogollón la atención. O sea, me parece súper bonito. O sea, este es para como para tenerlo así, en plan expuesto. No sé, es que me parece flipante. Sin más, me parece súper bonito. No sabría explicar qué es lo que tiene que me llama tanto la atención. Lo leeré lo antes posible y os hablaré de él. Seguramente si va de misterios y demás, que lo dejé para Spooky Season. Pero bueno, ahí lo dejo. Y bueno, buquitos, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. A mí me ha gustado mucho grabarlo, aunque me haya costado. No sé exactamente cuántos libros se han añadido a mi TBR en esta solo en estos 2 meses. Pondré el número ahora mismo por aquí y como voy vestida de blanco, hoy los subtítulos irán en negro. Pero bueno, el caso es que de aquí a... ¿cómo es esto? A prohibición de comprar libros. O sea, no hay otra opción. No hay. No la existe. Así que nada. Pronto veréis en el canal los libros más esperados de este segundo semestre, los que más me llaman a mí la atención, y os hablaré ahí de cuáles van a ser las excepciones para este esta prohibición de comprar libros. No van a ser más de 10, eso lo aseguro, porque espero llegar al 2024 con menos de 100 libros en mi TBR, pero bueno, cosas que iremos viendo de aquí en adelante. Como siempre, buquitos, si os ha gustado, dadle a like, que a mí me hace muchísima ilusión, como siempre, ver vuestros likes. Supongo que además este vídeo, al ser un book haul tan masivo, tendrá un montón de visualizaciones. Así que dadle a like si os ha gustado. No esperéis un book haul tan masivo pues de aquí a 3 o 4 meses, espero. Espero, de verdad, portarme bien, ahorrar un poco de dinero y demás. Pero bueno, el caso es que... tenía que subirlo ya y aquí está y aquí lo tenéis. En la cajita de la descripción tenéis mis redes sociales por si queréis seguirme en otros sitios, otra información sobre mi vida. Ahí está. Ahora en pantalla aparecerá mi cara por si no os habéis suscrito ya y dadle a la campanita para que YouTube os avise de cuando suba un nuevo vídeo, porque ya sabéis que a veces el horario de subir vídeo fluctúa un poquito, pero bueno, ahí está, y un par de vídeos por si no los habéis visto y os apetece seguir un ratito más por el canal. Yo me despido aquí para seguir grabando vídeos, hoy sí, hoy toca, y nosotros nos vemos en el próximo. ¡Au!